Dos temas de este disco, no es una despedida 100%, algún tema va a quedar, ¿no? Sí. Pero hay que empezar a dar paso al material nuevo. Nos está costando bastante despegarnos de Mulmul porque es muy bailable, festivalero, nos ha dado muchas alegrías, nos ha puesto en la escena, pero bueno, lo nuevo también nos gusta, nos convence, así que mezclaremos el primer álbum con el segundo y el repertorio será aún mejor. Sí, no, ¿y de este nuevo disco qué contáis? Bueno, es mucho más melódico para que la gente cante más que baile, por así decirlo, y estamos muy contentos con el resultado, así que creemos que, aparte de que estamos muy convencidos del segundo álbum, mezclándolo con el primero va a ser la forma a seguir de este proyecto para un par de años. ¿Y la fama? ¿Qué? Fama poca. Cuando salís fuera y tal y... Es divertido, sobre todo más que aquí, bueno, aunque aquí también se aprecia, pero salir fuera y que la gente reconozca y quiera, pues yo que sé, sacarte una foto o venga a tus conciertos y cante las canciones llama bastante la atención. Pero bueno, es algo a lo que al principio te impacta, pero después te acabas acostumbrando, así que siempre quieres más. Va por rachas, ¿no? Aquí a veces metemos poca gente, después metemos un montón que no pueden entrar, después vamos a Sevilla en un sitio que no conocíamos y llenamos, a lo mejor vamos a Madrid pensando que vamos a llenar y no llenamos, depende mucho de la fecha, de la producción del grupo, del evento y demás. Sobre todo la fecha, yo creo, ¿no? Porque las veces que nos ha pasado ha coincidido que era un puente allí, la gente se iba y justamente tocábamos, sí, sí. Pero bueno, en general creo que bastante bien, hay respuesta. Hemos tocado lo mejor y lo peor de cada situación, sí, sí, sí. Y bueno, estamos contentos, ¿no? Sí, sí, sí.